Anita, no, porque usted le haga lo de su contrato y le vaya resuave. Gracias, que Dios se lo pague. Una limosnita, por el amor de Dios, para esta pobre mujer que tiene a su hijo en la cárcel, que está ciego, paralítico y tiene sida. Una limosnita, por el amor de Dios, para esta pobre mujer desamparada. Por favorcito. Una limosnita, por favorcito, para esta mujer desamparada que no tiene nada. Una limosnita. Malí. ¿Qué es aquí invadiendo terrenos, eh? No diga paracaidista. Ah, pues que la calle no es libre, ¿o qué? Pues no, no es libre. ¿Qué no sabes que nosotros tenemos derechos adquiridos a base del tiempo y del trabajo? No, pues yo no sabía, pues yo soy nueva en eso. Además no encuentro chamba, ni tengo qué comer, ni dónde dormir. Ay, ¿a poco es cierto también lo del hijo ese que tienes con Sid y no sé cuántas cosas más? No, pues no tengo Sid, ni hijo, ni madre tengo. ¿Y ves cómo eres mentirosa? Es falta de ética. Ay, ¿eso qué es? ¿Cómo que es? Pues decir mentiras, por eso nadie te da nada. Tú sabes que la primera crisis que existe en este país es la falta de credibilidad. Crisis de la credibilidad. Es por eso nadie te da nada por mentirosa. Y ya sáquese de aquí. Órale, huecando el ala. Yo digo, ya me voy. O sea, total, digo, si no se puede, pues que Dios ahí muere, ¿no? Ya, hasta aquí. Total, que... A ver, ya tú... Espérate tantito. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Pues desde que estaba yo chiquita me dicen la rana. ¿Qué te pasó en las patas? ¿Por qué caminas así? Pues es que me montaban todo el día en burro. Pues así me quedé. Vas a ver, rana. Te voy a ayudar. Te voy a echar la mano ahora nomás que terminemos aquí. Te llevo al PSP. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que es? Pues es el patronato para la seguridad del pobre. Sí, puedes aprender desde la A hasta la Z. Desde aquí hasta el doctorado, man. Pues, ay, nomás para el gasto. Ah, chis. ¿En serio? Pues hay que modernizarse. Tienes que entrar a la concertación de intereses. No te puedes quedar en la lela ahí diciendo, no, ni manita, por favor, para mi hijo que te incide, que mi marido ya no te creen ni lo de las medicinas. Hombre, hay que entrarle a la modernidad, hay que ser moderna, moderna. Oh, pues no le dije que yo era nueva en esto. No, es que así no la vas a hacer, rana. Así que fíjate muy bien cómo lo tienes que hacer. Así vas aprendiendo. Fíjate. A ver. Caballero, una limonita para que no nos volvamos comunistas, ¿no? Ándele. No, pues no dicen que tiene que dar más el que más tiene. ¿Qué quiere usted? ¿Problemas de tiempo social en este país? ¿Ha visto usted las guerras, las bombas? Toda la gente que pide limón en la calle, cállese con una lana. Acabe usted de una vez con esos problemas de tipo social que nomás vienen a darle la torre a uno. Véngase, órale, no se me quede ahí como diciendo como que quién sabe. Muchas gracias, joven. Gracias, jefe, que Dios se lo pague. Si de verdad a todos los mendigos nos dieran limón por piedad, ya nos hubiéramos muerto de hambre todos. ¡Ay, a poco! La neta, mira, ahora que llegues al patronato vas a tener que aprender un chorro de cosas, ¿eh? Tienes que dar lástima, pero no causar asco tampoco. Y parecer antigüedad, pero de las de museo. Cuando llegues allá te van a enseñar actuación para pa saber cómo entrarle. Señorita, señorita. ¡Uy, qué bonitas están! Y si solamente sabe Dios a quién le manda la lana para ayudar a los pobres, claro, que tanto lo necesitamos. Dios de mi vida, ustedes no saben cuando crucen esa puerta lo que se van a encontrar. Una cantidad de contratos que no la van a poder creer. Televisión, cine, telenovelas, radionovelas, palenques, que la cabareteada, que re buena. ¿A poco no? Serio, sí. Claro. Y solamente eso nada más ayuda Dios a la gente que sabe ayudar a los pobres que tanto lo necesitamos en esta vida, como usted, ¿verdad, señor? ¿Nunca ha sido a las agencias de viajes? No. No, o sea, las agencias de viajes pides para que no sea un avionazo, ¿no? Sí. Luego te vas a las bodas, y en la boda dices, oiga, para que no le ponga a su cónyuge los cuernos, que ríen, te pasan una lana. Te vas a dónde más, a las maternidades, y entonces a la maternidad, oiga, para que les haga bien el chamaco y que no sé qué, y dicen, ay, hasta le piensan. ¿Dónde es pan comido? Es ahí en los hoteles, ¿no? Ahí llegas y qué. Ahí esos no te dan sí o sí. ¿A poco? ¿En serio? Oye, yo te quiero ver a ti, órale. A ver. Échale ganas. Mira, échate esa que viene. Órale. A ver.
Señor, señor, señito. Señito, una limonita, por el amor de Dios, para que a su hijito no le dé el sida. En primer lugar, no es mi hijo. Y en segundo lugar, no le doy nada. Vieja babosa, cochina. Es que hay mucha información sobre eso. No, pero así no, hija. Así no la vas a poder hacer nunca. Espérate, mi reina, dame otro chance. Ahí viene uno bien picudo que se ve que está bien cargadazo. Déjame ir a pedirle a ese cuate. Espérate. ¿Qué pasó? Ya te dije que tengo oficina. Búscame allá y a ver si te recibo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esto no le da agua ni al gallo de la pasión. ¿Qué, los conoces? Al de traje verde, sí. Vamos, aquí viene un chorro de gente picuda. De veras, vienen muchos artistas. Vienen productores de cine, de radio, de discos. Híjole, ¿sabes un chorro de eso de la mendingueada? Ay, nomás, para el gasto. No tengo por qué darte explicaciones. Y ahora, por favor, permíteme, pero estoy ocupado. La idea es buena, pero no está adaptada. Es necesario adaptarla. ¿Todavía la corregimos eso? Por supuesto. Bueno. Porque no es lo mismo contar una historia en 10 minutos que en 90 minutos. Correcto. ¿Entiendes? Y hay un banco de información en logística. ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué onda? ¿Qué traes? Espérate aquí. Oye, ¿qué pasa? Joven, ¿qué quiere que le consiga algo? ¿Le traigo un taxi? No, gracias. Oh, está reapachurrado. ¿Sabe qué? Le voy a dar uno de mis amuletos zapotecas, son re buenos y son para la buena suerte. Porque hay de la otra, es, hay de la pinche suerte. Parabulas, cinco necas, vapulas, blas, blas, blas. Ahora sí ya. Mire, todo lo que pida ahora sí se le va a conceder. ¿Serio? ¿Ya comió? No, hombre, pues como crees, estoy guardando la línea. La invito a comer allá adentro. ¿A mí? Sí. Ya. ¿Por qué no? Allá adentro no me dejan ni entrar. Perdón, pero a la señora no le podemos servir. Ah, sí, ¿por qué razón? Derecho de admisión, así que tiene que retirarse. Oigan, un momento. La señora es una persona decente y yo traigo dinero para pagar la cuenta. Lo siento, tiene que salir. La señora no la toque. Para sacarnos de aquí va a tener que traer a la policía o a turismo o a quien quiera traer. Pero yo le voy a hablar a un periódico y voy a acusar a este Tugurio de discriminación racial. Pero la joven sabe que mejor se acude. Usted se sienta. Entonces, ¿en qué quedamos? Está bien, está bien. Usted gana. La carta. Más bien. Aquí traigo este billete. Es todo suyo. Puede pedir lo que quiera. Uy, cuánta lana. Vete, mejor se lo damos de propina aquí al que... ¿Qué? Buenas tardes. Buenas. El señor de la mesa de aquí atrás les invita a lo que quiera. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Gracias. ¿Y les puedo recomendar algo? Bueno, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero, ¿sabe qué? Sí, dígame. De lo que me voy a traer a mí, me trae aparte unas enchiladas con arroz. Órale, mi rana, mire lo que le traje. ¡Ay, mi reina! ¿Eh? ¡Qué buena onda! Ahorita te caigo. ¡Ay, mamacita, gracias! Le cayó de peluche. ¿Sí? Hace un chorro de tiempo que no comía. Ándale, entrale. ¡Qué rico! ¿Quiere un poco de vino? Bueno, pues, ¿cómo no? Pues sí, un poquito. Uy, es el bueno, ¿verdad? ¿Cómo sabe? ¿Sabe de usted de vinos? No, digo, debe ser bueno, porque aquí dice Oppenheimer. Oppenheimer. Ándele. Oppenheimer. ¿Quiere catarlo? ¿Eh? Perdón, que si quiere probarlo. Ah, sí, sí. Sí, claro. A ver, ahí está. No, es muy poquito, échale más. Es para probarlo, nada más. Ah, ya. Re bueno. No está frillito. Entrele. Usted me dice. Ay, échale. ¿Más? Échale. Ándale. Hola, joven. Como que no me siento a gusto porque me están como fisgoneando todo. No le importa que lo deje solito porque no estoy en confianza. ¿Sí? ¿De veras? Bueno. Llévese su plato y su botella. Esta botella es usted. Híjole, eso está todo dar. Y sabe que ya ni me dijo qué le hizo el cuate este, el grandote. Ah, Romano. Uh-huh. Bueno, pues él es productor de cine y me sacó de una película. ¿A poco usted artista?
Sí. ¿Y qué hace usted? Bueno, pues actúo. Ah, ¿así como en el cine y en la tele? Sí, exactamente. Hombre, qué suave. ¿Y tiene mucho tiempo de estar en la artisteada? Pues no sé. Hace como 6 años me vine de Ensenada. Pero pues es muy difícil que le den la oportunidad a uno. Y sobre todo con tipos como este. ¿Por qué le hizo, Pues nada, estaba dentro de una película y me habían dado un papel chiquito, pero era un buen papel. Yo lo pensaba hacer muy bien. Pero empezaron a decir que yo andaba con la estrella, que estaba yo saliendo con ella, y pues la estrella sale con el señor. Y me sacaron de la película. Qué gacho, ¿verdad? Uh-huh. Ni se preocupa porque esta vida da muchas vueltas. Sí, de veras, es como una rueda de la fortuna. Imagínese usted cuando está arriba y hace una estrellota, pues ahí hay que pagar. Bueno, pues ya me voy, muchas gracias. Oiga, gracias, ¿eh? Hasta luego. Que la pase muy bien. Gracias. Bájate, hija. No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? Es que me hice de las aguas. ¿Te hiciste las qué? Me hice pipí. Es que tú manejas re mal el lanchete de estambre. Ya me bautizaste a mi chapulina, ya ni la haces. Ayúdala a bajar aguamiel. Sí. Qué bárbaro. Mira nada más qué cochinada. Ya quedó. Véngase para acá. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Todo en orden. ¿Sí? Oiga, Luz, de veras estoy re preocupada. Yo no sé qué pasó con lo de ayer. A todos me los encontré bien mugrosos. ¿Se bañaron o no? Pues no, porque falló el agua, señor. Pero digo, una cosa es que lleven la mugre por abajo y otra cosa es la maquillada que se hace. No, pues sí, ya lo sé, señor. No, mugre. Un descarriate. Sí. Seríamos unos mendigos. Oye, aquí te traigo una nueva alumna. Se llama Rana. Primero báñala. Sí. Ay, báñala, ¿por qué, mi reina? Mira, Rana, no empieces con tus cosas. Aquí son los reglamentos, tienes que cumplirlos. Pues sí, pues no están diciendo en la tele que es que hay que ahorrar agua, que porque va a llegar un momento que no va a haber ni para tomar. A mí ni me importa eso, ¿eh? O cumples con los reglamentos y tus cuotas, o no te puedes quedar aquí, hija. Mira, ahí tienes tus vestidores bien bonitos, tienes acá tu comedor, vas a comer a todo dar. Tienes acá a dónde maquillarte, tienes tus baños, allá están los chamacos allá atrás en su escuela. No, pues sí, digo, ¿a poco no está todo dar esto? Está muy bonito. Si pagas, si te bañas, si tienes tus cuotas, pues tienes derecho a su seguro médico, medicinas, comida, tienes vacaciones, ¿qué más quieres? No, pues todo está re bonito, pero eso de la bañada, que no habría modo de que lo cambiara. No hay modo de cambiar. Báñala, por favor. Véngase. Órale. Está toda meada. Ay, qué pena. Híjole. Qué re buena onda. Sí. Oye, Guamil, ¿cómo están los chamacos? ¿Sabes qué? Te he estado viendo un chorro de chamacos callejeros allí. Nada más echando relajo. ¿Van a la escuela? Sí, señor. ¿Aprendieron la canción? Sí. ¿Qué pasó, Juan? ¿La estás cantando, hijo? A ver, dale. Así, tron. De un fandango, tango, tango, de farandela con tu teque, teque, tran. No te oigo, Carlos. Rítale, rit. ¿Ya fuiste a la escuela, hijo? ¿Su café? Gracias, Meche. Tenía razón, señora. Estaba en el archivo de producción. Ah, qué bueno. Ya había venido varias veces. ¿Sí? Uh-huh. Ay, no, este muchacho es mucho mejor en persona. Mira. A ver. ¿Usted lo conoce? Sí, un poco, sí. Pues, está bien. Un 80 estatura, corto en arquitectura, inglés, montacaballo, natación, karate, etc. 5 telenovelas, 2 terceras partes, 2 segundas, 1 primera, 6 obras de teatro, 4 de teatro universitario, 4 películas con pequeños papeles. Este muchacho tiene su buena experiencia, ¿eh?
Pero a lo mejor le falta una buena oportunidad, ¿no, señora? Sí, puede ser. Si no son buenos actores o buenas actrices, las echan a perder. Ay, señora, pero sí hay pésimos actores y actrices que son estrellas. Bueno, pero algo tendrán. Bueno, ¿y qué tienen? El éxito no es gratis, Meche. Y algo muy importante que tienen que tener. Ocúpate, por favor, Meche, de que inviten a este chico al aniversario de la productora, sí, por favor. Sí, señora. ¿Alguna otra cosa? No. Pues ya me dejaste mucho trabajo. Bueno, con permiso. Propio. ¿Y cuánto tiempo tiene ya en la testeada? Bueno, no sé. Tiene como 6 años que me vine de Ensenada. Pero pues es muy difícil que le den oportunidades a uno. Y sobre todo con tipos como este. ¿Qué departamento es el que está fallando? Pues están fallando las Marías, señora. Se hacen las chencas, se ponen a solearse en los camellones y en los parques. No, Lucio, muy mal hecho, de veras. No las deje flojear. Pero ¿y? Bueno, pero ¿cuándo van a salir de pobres estas mujeres? Enséñelas que tienen que ahorrar, que tienen que traer el dinero. Les vamos a cobrar porcentaje especial, ¿eh? A ellas. Está bien, doña Vero. No, por favor. Digo, ya sabemos que es una institución para mendigos, pero ¿cuándo van a salir de mendigos? Mendigos, si no traen la lana, no ahorran. ¡Bájate, mamá! ¡Bájate, hija! ¡Ay, Vero! ¿Qué tienes? Es que otra vez me hice. ¿Cómo? ¿Del uno o del dos? No, mamá, del uno, mamacita. ¡Qué cochina eres! ¡Bájate ya, hombre! Mira, ya me rebautizaste otra... ¡Qué cochina eres! Ya, déjala, ya, déjala, déjala así. Que se seque sola. ¡Qué puerca eres, en serio, eh! ¡Híjole, qué pena! ¡Ay, de veras! Ya no seas chillona. Mira, de veras, qué payasa eres, ¿eh, rana? Ahora que te veo, nomás me acuerdo cuando yo me quise poner a cantar ahí la primera vez en público, igualito. Pues, oye. ¿A poco eres artista? Pues casi, casi era. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Pues no, me cobraban un precio muy alto, hija. ¿Es que te cobraban? Muy caro, ranita. Estaba yo re chamaca, fíjate, tenía yo 16 años. Ah, la verdad es que yo, cuando empecé, yo nunca creí que el mundo fuera así tan cochino, tan sucio, tan mala onda. Pues, ¿cómo no, Vero? Cuate este se quiso pasar de vivo conmigo. ¿Cuál cuate? Pues el empresario ese que quería toda la película conmigo. No me dejé. No, hombre, se me quiso venir a la fuerza. Me puse como gato boca arriba. ¿Así? No, pero me le fui en serio. Le di una patada donde te platiqué. O sea, cántaros. En medio de las piernas, ahí nomás. No, de veras, me le puse al brinco. No me dejé. Qué bueno. Me había tirado en el suelo. Así se revolcaba y me empezó a decir, estúpida, idiota, ¿qué vas a ver? ¿Qué me las vas a pagar? Yo también le dije, ¿sabes qué? Yo te lo voy a hacer público esto porque no me voy a dejar tampoco. Claro. Pero no, hombre, me irritaba. No sabes lo fuerte que soy y todo lo que te voy a hacer. Hijo de su reprogenitora. Bueno, ¿y luego qué pasó? Que sí era fuerte. ¿Sabes que mandó a sembrar droga en mi departamento? Ay, qué hojaldra. Pues no dijeron que era yo traficante de drogas. Te juro, hubo hasta testigos de que sí era. Echa. Me encerraron 4 años, ranas. ¿4 años? ¿Te aventaste en el tambo? 4. Bueno, ¿y luego saliste del bote? ¿Qué pasó? Pues ya cuando salí de ahí con los nuevos antecedentes que tenía, pues no podía hacer nada. Se me cerraron todas las puertas, hija. Las puertas y las ventanas. Ya, pues ya no. Me encontré un cuate por ahí que me enseñó esta profesión y pues ya la seguí. Nomás había 2 caminos para seguir. Seguir la del antiguo oficio. El más antiguo del mundo. Ande usted, ese. Y este, pues se me hizo más fácil. Dije, no, pues aquí me quedo. Y además estaba de moda. Y es todo. Bueno, Rana, vamos a darle a la chamba. Jefecito. Fuera, fuera, a un lado. Por favor. No me vayas a contagiar. No, 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 si no, nada más lo voy a contagiar. Además, le voy a echar la sal para que no gane ni con pocas. Parabulas, cinco necas, metafisia, zumburú, chingarringa. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya basta, ahí tienes. No, 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 pero ¿cómo no se vaya así, hombre? Se va con la maldición, le va a ir re mal. Espérame, se la tengo que quitar. Parabulas, cinco necas, metafisia, zumburú, papulas. Ya, ya, ya. No, espérese tantito, hombre, qué barbaridad. Tiene que persignarse con el amuleto zapoteca, si no, de veras, no le va bien. Esta noche, solo pócar, ¿eh? Solo pócar. Qué bárbaro, qué noche le espera. Suertudo. Atrás de la raya, por favor, que estoy trabajando. Chumín, animal del demonio. Sal de tu agujero y con este amuleto zapoteca, vamos a ver,
Vamos a quitarle la mala suerte que da color negro. Color negro, color de la suerte y de la muerte. ¡Uah! ¡Más mala suerte! ¡Fuera, fuera, fuera! Ay, Virjan, Virjan, en esta noche lunada que le vaya este señor. Muy bien, muy bien. Y mire, yo le voy a seguir rezando. Usted deme una lanita y verá cómo le va a ir a toda. Va a ganar mucha lana esta noche. Hombre, muchas gracias. Aquí está usted su amuleto. Pase usted, que vaya usted con Dios. Yo le sigo rezando aquí, ¿eh? Adiós. Ande usted, pase. Ay, Virjan, Virjan. Momento, 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 por favor, momento, que acaba de llegar el galán de galanes. Llegó el más guapo de todos, el picudo de todas las noches. Ay, acude la perra suerte. Tira unas monedas a la balanza de la suerte y da el golpe. Jefazo, pero qué guapo está usted. Oiga, ¿cómo le hace todos los días, eh? A ver, dígame. Vivir la vida y ser feliz. Toma, mujer. Y esta noche voy a ganar una gran fortuna. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, ¿y traigo eso? A mi hada madrina que me va a inspirar. Qué bueno. Que Dios se lo pague. Porque ya sabe que es el único que paga, ¿no? Gracias. ¿Te fijaste la cantidad de dinero que le diste? Para mí todos los billetes son iguales. Solo papeles que compran todo. Como a mí. Bueno, si tú lo dices. ¿Sabes qué, Ranita? Te voy a tener que dejar el changarro. Tengo mucho que hacer. Mejor nos vemos mañana en el patronato, ¿eh? Suerte, manita. Gracias. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, señores. Sus apuestas. Corriendo, corriendo. Sus apuestas. 19. Joven, joven, le cae negra manca que acaricia tuerta, coja y ciega, si no se azota con una lana para la indigencia. Pelada, qué modos de pedir. Antes lo hacían invocando a Dios y con humildad. Es que ahora ya hacemos democracias igualitarios. Le va a ir como en feria si no se cae con la lana, joven. Además le voy a echar la maldición gitana. Róteseme ahí. Arabula, cinco neca, chiquitraca, ojojum, tres. ¿Otra? Don Ignacio. Hola, don Eugenio. ¿Podría cambiar un cheque, don Ignacio? Pero ustedes mismos pusieron la norma de que no hubiera crédito para nadie, don Eugenio. Bueno, a modo personal, con un descuento. Usted sabe que únicamente con la autorización de la señora. Entiendo. Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo te está yendo? Perdiendo. Mala suerte. Qué raro. Fuera manos, fuera manos, fuera manos. Quiere entrar la bolita. Fuera manos. Buenas noches, Eugenio. ¿O son malas? No me digas que volviste a perder. Bueno, cosa de nada. No pensaba venir, pero tengo algo importante que decirte. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes que decirme? Que sigo amándote y esperando. ¿Y se puede saber qué es lo que te gusta de mí? Tu misterio. Sí, y mi dinero. Bueno, eso no estorba. ¿O
O sea que tú serías capaz de trabajar por mí. Sí. De dejar el juego por mí. Sí, sí. El alcohol. Bueno, no, el alcohol no, no seas cruel. ¿Cuánto quieres esta vez? Que sean $30,000 sobre las acciones de la empresa. Bueno, pero sabes que han cambiado nuestras condiciones, ¿no? No importa las que sean. Está bien. Don Ignacio. Señora, bienvenida, encantado de saludarla. Muchas gracias, Ignacio. Le voy a pedir un favor. Que le dé el crédito al señor Romano, por favor. Señor Eugenio, ¿quiere seguirme, por favor? Con mucho gusto. Gracias, princesa. No hay de qué. Tú eres todo para mí, lo que más amo en el mundo. No quieres oír razones ni explicas. Oye, ven. Niñito. ¿Qué pasó, señorito? ¿Cómo le fue? Re bien. Es que le estuve rezando al santo ese... ¿Cómo se llama ese rocanolero? Javier... ¡Mijaley! Sí, para que le fuera todo dar, señor. ¡Ah, qué bueno! Sí. Toma, rana. ¿Rana? ¿Cómo sabe que me llamo rana? No sé, pero parece. Verónica. ¿Sí? ¿No crees que ya llevas mucho tiempo tratando de vengarte de Romano? ¿Que estás desperdiciando una buena parte de tu vida en una venganza inútil? ¿Inútil? ¿Por qué? Nunca vas a poder hacerle daño. Él tiene mucho poder, mucho dinero. Tal vez por los errores de su hermano puedas quedarte con esta compañía, pero... él te la da y ya. Monta otra con otro nombre y no pasa nada. Además, él tiene... 10 o más negocios que le dan más dinero que el cine. ¿Cuánto le puedes quitar? 2, 3,000,000,000. ¿Eh? Él tiene más. Mira, Raúl, las gentes como Romano que tienen dinero y tienen poder y no tienen ni ética ni moral, hacen mucho daño a la gente impunemente. Las venganzas de este tipo a veces hasta son necesarias, como es mi caso, ¿no? Porque... es como una espinita que tengo clavada que me hace daño y realmente ese daño que me ha hecho me tiene envenenada el alma. Ay, tú me tienes que entender que me destruyó mis ilusiones de joven. Digo, yo estoy totalmente consciente de que no lo voy a poder hundir, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero él también tiene que saber que tarde o temprano tiene que pagar algo de lo mucho que hizo de daño. Y ese algo, poco que sea, pero a mí me tiene que pagar. ¿Mm? Sí, Meche. Señora, la busca el señor Adame. Ah. Hazlo pasar, por favor, al salón, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Oye, Raúl, bueno, con relación a esta persona que acaba de llegar... Sí. Quería pedirte un favor, mira. ¿Qué? Bueno, tú sabes que yo nunca me meto en tus decisiones de trabajo, por supuesto, sé. ¿Verdad? Sí te quería pedir este favor. Que le hicieras una prueba a este chico de cine o de video con algún buen director para... bueno, para ver si te sirve en la película esta que estás preparando. ¿Para cualquier papel? Bueno, yo lo veo en el protagónico. Protagonista. Bueno, depende mucho también de la prueba, ¿no? Sería cosa de que tú lo veas y después me dirás. Sí. Ya lo diré. ¿Y dónde vive? Aquí cerquita, ya no tardamos en llegar. Oye, gracias por presentarme al productor. Yo tenía como 6 meses tratando de localizarlo y nada más no me recibía nunca. Oiga, ya todo esto, ¿cómo se llama usted? Verónica, pero puedes hablarme de tú. ¿Sí? ¿Ah? Oye, tú tienes mucho dinero, ¿verdad? Más o menos, pero...
No te creas, no es tan importante, ¿eh? ¿Cómo no va a ser importante? Lo dices tú porque tú tienes dinero, pero los que no tienen... A ver, pregúntaselo a ellos. Aquí es. Pues, aquí es. Una limonita, por el amor de Dios. Tengo hambre, no he comido, para un taco. Mira, niño, no estés pidiendo limosnas y dile a tus papás que te manden a la escuela, ándale. Oye, ¿no es posible? El otro día oí en la televisión que hay más de 1,000,000 de niños pidiendo limosnas para que su papá se lo gaste en todo en alcohol. ¿Tú nunca pedirías limosna? ¿Pedir limosna yo? No, pero ni de loco. Nunca esa humillación. Oye, te voy a volver a ver. Yo te llamo. Pero no tienes mi teléfono. No te preocupes. Y ten paciencia porque vas a tener mucha suerte. Muchas gracias. ¿Eres gitana? Más o menos. Corre el videotape, corriendo y grabando, prueba, Julián Adame. 5, 4, 3, 2. Oye, no, espérate. Carmen, por favor, espérate. ¿Qué quieres? ¿Por qué nunca me dijiste que había sido amante de ese estúpido? ¿Por qué tengo que estarte contando mi pasado? ¿Acaso yo pregunto por el tuyo? Yo nunca te mentí, ni te dije que fuera virgen y que había salido de un convento. ¿Pero por qué con él? Dime, ¿por qué con él? ¿Qué importa con quién, Julián? Eso ya pasó hace mucho tiempo. Yo no me acuerdo de nada. ¿Por qué tú insistes en recordar el pasado haciendo revivir en mí cosas que ya no existen, que están fuera de mi memoria? Tú eres quien insiste en revivir el pasado cuando para mí todo eso está muerto, enterrado. Porque te amo. Desgraciadamente, ven a mamá. ¿Para qué? ¿Por qué sufro al pensarte en los brazos de ese o de cualquier otro? ¿Por qué este amor es enfermo? Porque cuando no te amaba no me importaba nada, pero ahora estoy enfermo, enfermo de amor por ti. Lo siento, Julián. Yo no puedo hacer nada. El pasado no lo puedo remediar. Pero en este momento, lo único que puedo decirte... Es... ¡Close up del uno! Como nunca, ¿eh? Y no quiero que me... A menos que tú en realidad lo desees. No, espérate, por favor, Carmen, perdóname. Perdóname, ven. Pero una vez más, por perdón. Por favor, súbete al coche, vamos a la casa, perdón, por favor. Una vez más, no, pero vamos para a la qué, casa, por favor. Y vamos a seguir discutiendo, por favor. No, vamos a la casa, ¿sí? Vamos a la casa, vamos, ya. ¿Listo a decir corte cuando yo te diga? ¡Corte videotape! ¡Corte videotape! ¡Corte, muy bien! ¡Córtale tape! Se queda todo... ¿Quieren checar el video? Sí, claro, vamos. ¿Cómo lo viste? Pues... No está mal. Espérame un momento, voy a hablar con él. Oye, muchísimas gracias. No te preocupes, estuviste muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Carmencho. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bueno, pues, ¿le gustó la prueba? Sí, está bien. Vamos a ver qué dice el director. Tenemos muchas pruebas que ver. ¿No quiere ir a ver el video? No, ve tú, yo lo veo después. Muchas gracias, señor, con permiso. Ándale. Con permiso. A ver, mírenlo así. Ahí está. Bien. Ok, ya te va la... Ten cuidado, ¿eh? ¿De qué? Te está usando. ¿Lo crees así? ¿Y vas a sufrir? Porque si no se sufre, tampoco se vive. Digo, entonces, ¿qué se tiene que hacer, Raúl? Bueno, yo ya te advertí. Nos vemos después. ¿En qué piensas? En varias cosas. ¿Se puede saber en qué?
En que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? No sé. A lo mejor yo no sirvo para esto. Y la verdad, pues me he hecho demasiadas ilusiones. ¿Es en lo único que... ¿qué piensas en este momento? Mira. Sin estar seguros de una posición, sintiéndote incomprendido, frustrado, ¿cómo puedo pensar yo en otra cosa para ofrecer o dar algo? ¿Qué quieres? ¿Tener para dar algo? ¿Para qué? Mira, por ejemplo, tú eres una mujer muy hermosa. Gracias. ¿Y? Bueno, tú eres rica. Tú tienes una posición. Yo no sé a qué te dedicas ni lo que haces, pero la verdad no me interesa saberlo. Pero hay una cosa que es cierta. Me gustas. Yo, la verdad, no tengo nada que darte, nada que ofrecerte. Siempre que salimos, tú pagas todo. Julián, es que eso no es importante. Lo importante es que estamos juntos y nos gusta estar juntos. Disfrutarlo. Vivir el momento, gozar la vida hasta donde se pueda. Es muy corta. En cuanto a tu carrera, pues debes de tener paciencia. Pensarlo muy bien. Y aprender a disfrutar. Hasta que llegue el éxito no vas a poder disfrutarlo. Tienes mucho que dar. Mucho. ¿Y yo qué puedo dar? Amor. Pero no de esta manera. ¿Tú vienes seguido? Más o menos. Ah, ¿acompañada? No siempre. ¿De quién? ¿Qué importa? Comenzamos a complicar con el amor. ¿Qué siente tratar de investigar el pasado que nos hace tanto daño? Que no solamente vivimos y gozamos y sentimos, en lugar de preguntar y de pensar. ¿Y eres celosa? No. Pero me puedo volver rápidamente asesina. ¿Tú?
Pues también me puedo volver rápidamente asesino. ¿Sí? Sí. No, ¿que no? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué haces ahí solita? Pues nada, estoy pensando muchas cosas. ¿Qué cosas estás pensando, mi amor? Llevamos a 3 días y estás pensando en no sé qué. Mira, ven. Tengo mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? Todo fue tan rápido. Tengo miedo que se acabe pronto. Ay, todas las mujeres son iguales, empiezan a... Ay, no, no todas las mujeres somos iguales, no. ¿Ah, no? No. Poco tú has tenido muchas mujeres. Ninguna como tú. No estás mentiroso. Ay. ¿Me podrías explicar un poco esto? La soledad por gusto es porque quieres estar solo, porque necesitas estar solo, porque... ¿Quieres hacer una pausa en tu camino, tal vez? Pero es por gusto. ¿Y la otra? Y la otra también lo dice la palabra, porque tienes que estar sola, porque no encuentras con quién estar. No encuentras una compañía, no tienes un sentimiento, no tienes una ilusión. Y pues tienes que estar sola. Oye, Verónica, esto... último que acabas de decir, ¿tú lo bueno lo podrías aplicar a nuestra relación? ¿Qué quieres decir? Pues, porque quiero saber si estás conmigo porque te sientes sola. No sé. Ah, no sabes. ¿Tú? Dime tú, ¿por qué estás aquí conmigo? Bueno, yo sí te lo puedo decir. Pues dímelo. Yo estoy contigo porque... porque me gustas mucho. Y porque te amo. ¿Me amas? Sí. ¿En tan pocos días? Mira, yo pienso que para el amor no se necesita cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Está bien. Si no hubiera sido porque me invitaron a la comida de la producción, no te hubiera conocido. Y la verdad no sé quién me invitó porque... pues yo no le caigo bien a Matos y... no sé cómo me hayan invitado, pero... pero fui. Te conocí. Lo importante es que ya estamos aquí. ¿Sí? Ven. Entre los hombres como entre las naciones, la paridad es el único camino que nos lleva a la paz. ¿Qué quieres? Eso, jefe. Entre los hombres como entre las naciones, la caridad es el único camino que nos lleva a la paz. Y usted no me puede decir que no. A ver. Bueno, sí, tienes razón. La caridad debe empezar por uno mismo. Pero claro, sí, es por eso que yo le estaba diciendo. Espérate, hijo, tampoco no te pongas así. Déjala.
Sí, tenías razón. Entonces, mira, toma... No, no. Discúlpame, son puros dólares. No importa, de verdad, yo se los... Espérate, hijo. Déjala. Digo, yo se los cambalacheo, no hay bronca. De ¿Cómo que cambalacheo? Sí. ¿Qué no sabes, que el mercado negro está prohibido, niña? No, mamá. Pero, jefe, ¿cómo mercado negro? Digo, estos dólares se van a quedar aquí en el país, son para pagar la deuda externa. ¿O cómo le vamos a hacer? Joven, una caridad para que su suegra se vaya al cielo. ¿Para qué? Para que se vaya al cielo su suegra. Qué buena onda. ¿Y cuánto cuesta un boleto sin regreso? Uy, ya ve que todo está rete caro. Pero yo estoy en el pacto y se lo dejo vara. Bueno, le voy a dar un anticipo. Y si se muere, le doy lo faltante. Ay, que Dios se lo pague con 4 sirios. Señor, señor, socórrame. ¿Sí? Para que el pajarito que tanto quiere no se le muera. Vete al diablo. Se le muere, ¿eh? Se le muere la Davis. Que el señor le conserve el pajarito hasta que... Bueno, hasta que Requi escate tintache, ¿no? Que Dios se lo pague. Señor, señor, deme una caridad. Y le ofrezco un rosario para que sus hijos no caigan en las garras del vicio de la droga. No tengo hijos. Bueno, pues entonces para que su mujer no le caiga cuando le pongan los de reno. No soy casado. Úchale, pues para que no lo agarre el tal SIDA. Tampoco soy marica. Ay, ¿a poco nomás a los maricas les da el SIDA? Soy el cura de la parroquia de Santa Sofía. Ah, pues no sabía yo. Y no doy limosnas para no fomentar el vicio y la vagancia. ¿Y entonces usted de qué vive? Ah, caray. Ya me fregaste, hija. Está bien. Ah, ¿verdad? Toma. Pero trabajen. Todavía pueden trabajar. No es bueno la mendicidad. Uy, tan poquito y tan regañón. Ay, Armando, ya les he dicho que no podemos hacer películas por arriba de esos presupuestos que yo he señalado. Simplemente porque no se pagan. ¿Mm? ¿Está claro? Ustedes ya lo saben. Pues el director dice que con más calidad se pueden intentar otros mercados. ¿Ah, sí? Pues dile al director que arriesgue su dinero en esos proyectos. Que yo lo contraté para hacer esta película, no la que él quiere hacer. ¿Mm? Yo conozco mi negocio. Y que él se ponga a dirigir. ¿Está claro? Híjole. Rete difícil esta chamba, mi reina. Rete difícil, pero somos necesarios los mendigos. ¿Para qué? Pues, ¿cómo que para qué, ranita? ¿Quién les va a lavar las almas a los desgraciados? A ver, dime tú, ¿quién les limpia las conciencias? Si no me digas, esta vida está llena de desgraciados que se pasan la vida transando a los pobres para enriquecerse. Ah, sí, por eso sí. Cuando te ven, así te ven de reojo, te dan una lanita, pero chiquita, ni siquiera grande, ya con eso creen que se ganaron el cielo, que están benditos. ¿A poco no, René? Digo, ¿para qué te lo tengo que decir si tú ya lo sabes? Sí, tienes razón, reina. Óchale, ¿qué harían los mendigos ricos sin nosotros, verdad, verdad? ¿No dicen que los ricos también lloran? Sí, chucha, pero de risa cuando los pobres se mueren de hambre. ¿Serio? Mira, es como dice el dicho, le queda más al rico cuando empobrece que al pobre cuando enriquece. Si no piensa, le verás. Es exactamente así como te estoy diciendo. Mirena, ahí viene tu cuate. ¿Cuál cuate? El de las enchiladas. Buenas noches. Bueno, las tenga usted, joven. Hola, Rana. Ay, perdón. Solo vine para verte y para que sepas que me fue muy bien. Ay, bueno, con permiso. Pues qué bueno, ¿eh? No, y la verdad es que los amuletos zapotecas son re buenos. Son muy milagrosos, ¿verdad? Sí. Mira. Toma. Es parte de mi primer sueldo. ¿Qué pasa? No, nada. Porque no va a ser el último, ¿eh? Va a ganar mucha lana. De veras, montones. Va a tener mucha suerte. Qué curioso. El otro día me lo dijo una gitana y hoy me lo dice una bruja. ¿Lo de bruja lo dice por su jefecita santa o...? No, para nada. ¿Qué, no sabes que hay brujas buenas? No, pues sí, pero...
Bueno, ¿y cómo son las gitanas? La gitana que a mí me leyó la mano. No, ella es cosa de otro mundo. ¿De otro mundo? Ajá. Ay, joven Julián. No ande fumando de esa cosa de la verde, porque es de la que chupa el diablo y le va a hacer daño. Le pido un favor. ¿Sí? Cuando se suba a las nubes de la fama, no se vaya a portar sangrón, ¿eh? Hay que dar autógrafos. Aquí soy buena onda, ¿no? Sí, claro, se lo juro. Bueno, pues, buenas noches. Bueno. Que la pases muy bien. Gracias. Con permiso. ¿Verdad que no todos los ricos son hijos de su repepín chamaco, mi reina? Hijo, Lorrón, es una pregunta re difícil de contestar. Ah, ¿y por qué es difícil de contestar? Porque tú eres riquilla, ¿verdad? Cuidado. Pásale. ¿Qué tiene? ¿Estás engarrotado o qué? No, tengo nervios. Ay, llégale, Ranita, tú dices, órale. Póntale. Pásale, carnal. ¿Cómo la ves, eh? A toda madre. ¿Pero a qué venimos aquí, manita? ¿Cómo a qué? Venimos a robar, pero... No, hombre, hija, ¿cómo crees? ¿Cómo a robar? Yo no le meto ese rollo. Ay, su carnal. Vámonos. Te va a volver a agarrar la chota ahí otra vez al tambo, mamacita. Tranquila, tranquila. Si aquí la pura paz de los sepulcros. ¡Ay, mi tico bonito! ¡Mua! ¡Qué bonito! ¡Ay, güey! ¿Y ahora qué? Es el chaleco ese. No, el chaleco, sí, es Lin Yu. Tiene cara de sospechudo. Lin Yu, te presento a mi amiga la rana. Venimos a cenar y ahora sí quiero que te luzcas, pero en serio, ¿eh? ¿Qué, si quieres un traguito? ¿Y por qué me limitas, mi reina? Bueno, lo que tú quieras. No creo que haya chingue o tequilita o... No, sí, tequilita. Sí, sí, ¿sí? La del patrón, Lin Yu. Sí, gracias. Y en serio, ¿de quién es esta posibla, mi reina? Porque yo tengo miedo. Ay, ven, te explico. Ay, rana. Y antes que nada, déjame decirte una cosa, ¿eh? Yo no le meto mucho al alcohol. En serio, hija, de veras, pero pues hoy porque estás de visita. Porque no sé, te traigo buena onda. Ay, chisón. ¿Y eso que lo compras en Cuernavaca? Sí, cómo no. Que si todos están vestidos los hombres estos. ¿Verdad? Está muy femenino, ¿no, mija? Sí. Mira, con sus pantimedias blancas. Y sus calzoncitos rosas. Ay, sus chinitos con su moñoño. ¿Eran puñales? Debe ser fregón, ser rico, ¿verdad? Sí, sobre todo para fregar a los demás, ¿no? Sentarte ahí en tu trono y decir que los pobres son pobres porque quieren, que porque no trabajan porque son flojos, que porque no van a la escuela para ir, para dónde van a hacerse doctores, ingenieros y licenciados. Luego que porque no comen lo que tienen que comer. No, hombre, es... Bueno, ya, mujer, vamos a brindar por los pobres de este mundo, ¿sale? Bueno, salucita. Ay, mi tico bonito. Voy a echar este chilacatazo. ¡Salucita! Por todos los pobres del mundo. Uh-huh. Porque como dijo aquel, pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. Salud. 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 Salubridad nos recoja. Soy como el mar, como el azul del cielo y como el Desentonas, regacho. Desentonas, hija. Vamos a entonarnos con las de la felicidad. A ver. Oye, Ranita Pesos, ¿tú sabes qué es la felicidad? Úchala, mi reina. Si ni siquiera la he visto pasar, ni como ave de paso. Pero vamos a brindar a ver si logramos averiguarlo, ¿no?
la felicidad, sea lo que sea. Ahorita no será la lana. Ya sé. Ay, no, ¿qué estoy diciendo, hombre? ¿Sabes qué? Que los ricos lloran más que los pobres. Pobres. ¿A poco no andan llorando que porque el dólar ya bajó? La bolsa también les baja y les sube. Porque les da el infarto. Y luego vienen los raptos, eso, se les da los raptos. Les dan un chorro de cosas, ¿no? Sí. Pero no les da hambre ni frío. Sí, Runa, pero la lana no te puede asegurar la felicidad. Pero te calma los nervios, ¿no? Oye, pero Anita, manita, ¿de dónde hiciste tú tanta lana, Vero? Ah. Yo, porque todas esas figuritas que tienes en tu casa, esos muñequitos, puñalitos, esos no vienen en las cajas de Conflex, mi reina. Dime, yo no rajo. ¿De dónde sacaste, Vero? No rajo. Ay, qué rana. En este medio de la mendicidad, conocí un señor. Era mayor, de mayor que yo, así. Pero buena onda, y él se enamoró de mí, chorro. Yo también estaba enamorada de él. Pero además, no sabes cómo me respetaba, hija. Mucho. Y fue el que organizó toda la onda esa del patronato. No sabes de veras cómo ayudaba a la gente, hija. Ayudaba de veras porque les llevaba a las escuelas, les pasaba una lana. Y el sueño de toda esta casota. De esos muñequitos que son geniales. Sí. Pero miento, Rana, espérate. ¿Qué? ¿Y de dónde está el señor? ¿Qué pasó con él? Se murió. ¿Felpo? Está en esta casota que es un chorro de lana. Pero estoy sola. ¿Y no te has vuelto a enamorar? Sí. No, ya ni sé yo. Ay, digo yo, ¿cómo que? Ajá, no, ya ni sé, ¿qué es eso? No, es que este chavo que conocí es un chavo. Está bien, pero pues quiere lana y está bien joven, le gusta la popularidad y como empieza a chambear. Ya creo que ya ni tampoco con él hago. Oye, ¿qué dice el cuate que? Ya, ajá. ¿Qué es, mamá? No te hagas, pero que se llama. Es peor, Rana. Pero, ¿qué estás haciendo? Como que la Virgen te habla. Ay, bueno, yo entonces digo yo que si cuate ya. ¿O no? ¿Y te gustó, pero? Ya, no me entiendes, pero no es esa onda, hija. Ah, bueno, ¿te gustó o no te gustó? No, pero no es esa la onda, hombre. No es nomás. Es otras cosas, Rana. ¿Y otras cosas? ¿Cómo que? Pues, ¿cómo le puse el amor? Allí la compañía, un compañero que esté acá. Ay, no, si buscas un compañero, pues mejor cómprate un perro. Los hombres salen muy caros. Ya no quiero hablar de él, hija. No quiero. ¿Sabes qué, Rana? ¿Qué? Qué vergüenza. Ya te pusiste borracha, te voy a llevar a dormir ya al patronato porque yo no gano para vergüenzas contigo. Ya vamos, hija, pues ya me até de estar aquí. Te voy a explicar qué onda con los hombres. ¿Qué onda? ¿Qué? Y yo ya nos vamos, hijo. Es ya no es los chipiturcos que traímos. Gracias, chaleco. Mire, no digas cosas feas de los niños. A ver, ay, dime, ¿por qué no? ¿Qué te han hecho? Digo, ¿te han mentido, manita? No, para nada. ¿Te han puesto el cuerno? ¿Te han bajado la lana? ¿Te han hecho? ¿Te han hecho? No me han hecho, no me han hecho. Por eso tengo tanto rencor acumulado.
No, tampoco te pongas, no te han hecho, no te han hecho. Son tremendos, mi reina. Digo, ¿cómo que te han hecho? ¿Cómo que te han hecho? Mañana te pago. Que yo te cumplo, que te dejo como estabas. Y... tú eres la única, ¿verdad? La única babosa. Híjole. Hijo. Ay, como me mareé el regacho ahorita. ¿Qué es, hija? Es el smog. Oye. Oh, ¿sí? Yeah. Sí. Pero ya. Ahorita nos vamos. No, rana, espérate. No te empieces a poner pesado. No, no te asustes, mi reina. Así me bajo yo a escupir. No, pero... Ay, ahí echa la mano. Ay, no me voy a caer. ¿Cómo viste la prueba de este muchacho Julián? Está bien. Puede ser buen actor, tiene presencia. Entonces, ¿puede hacer la película? Sí, puede hacer la película. Uh-huh. Pero también hay otros que pueden hacer la película. No, pero necesita esta oportunidad, ¿no? Insisto, hay otros que tienen más tiempo y más méritos. Y pueden tener una oportunidad. Raúl, es que... bueno, a mí me gustaría que tú le dieras esta oportunidad. Dices que puede, ¿no? Que sí funciona. Sí, pero no tiene nombre. ¿Quién es? No vende un boleto. Necesitamos a alguien que garantice la inversión. Ay, por favor, Raúl, ¿quién te puede garantizar la inversión? ¿No se dice en cine que ni siquiera hay quien te pueda garantizar el éxito? Además, necesitamos gente joven, talento nuevo. Si no, a ver, dime, ¿qué va a hacer del cine más adelante? Qué injusta es esta profesión, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Porque finalmente no cuenta el talento, ni los méritos. Lo que cuenta es la simpatía personal, los intereses personales. Pero bueno, si tú quieres que haga la película, pues que haga la película. Tú eres la del dinero, tú eres la que manda. No, tampoco, dijo. Perdóname, pero yo nunca te había pedido una cosa así. Ahora, si no quieres que haga la película, pues que no la haga ya. Bueno, pasando a otra cosa. Verónica... espero que no te arrepientas, ¿eh? ¿De qué? De este asunto, del muchachito este, de Julián. Yo no tengo inconveniente en que haga la película. A ver qué dice el director. Está bien. ¡Ey! ¿Pero quién está aquí? La reina de la noche. ¿Eh? Mi hada madrina. ¿Qué tal? Qué simpático, pero todo el mundo me dice igual. ¿Te ofrecí algo? Bueno, aparte de tu amor, dinero. Mucho dinero. Ve con Ignacio. Ya tiene órdenes mías de que te dé todo lo que necesites. Con nuestras condiciones, por supuesto. ¿Qué pasó, Raúl? Digo que no estaba garantizada la seguridad del lugar. Sí,
¿Para eso estamos pagando tanto dinero? Mira, lo que pasa es que las condiciones han cambiado. ¿Qué han cambiado? Han cambiado, que los contactos que teníamos ya no están en sus puestos y los que están ahora son muy vigilados. ¿Qué hacemos ahora? Nada, lo único que podemos hacer es dejar todos los negocios que estén fuera de la ley. Ah, fuera de la ley. Y sabes muy bien que estamos fuera de la ley. El juego está prohibido en este país. Ahora bien, no se perdió mucho dinero. Si es que alguno de los empleados va a tener que ir a la cárcel. No podemos hacer nada por ellos. No podemos hacer nada por ellos. Lo único que podemos hacer es dejar los negocios que están fuera de la ley y punto. Y ahora que hable la señora Vero. Mucho gusto que un año más estemos reunidos todos aquí en el PSP, que es un patronato que trabaja para el bien de todos ustedes y con el fin de que no pidan más limosna, de que no la necesite, de que nuestros niños estudien, porque para eso tenemos la escuela, ¿verdad? Bueno, pues este año solamente tuvimos que lamentar la partida de 5 compañeros que le metieron y le rasgaron a la uña. Andaban trabajando por su cuenta, pero ya me dijeron que andan limosneando en casa la tiznada. ¡Ah, ya, ya! Ahí muere, no le sigo tirando la aburrida porque se me van a cansar. Gracias por sus aplausos, muchas gracias. Y por las mentadas, pues que Dios se las pague. ¡Métale al diente y venga la música de ahí, maestro! ¿No te felicitó por esto que hiciste? ¿Felicitarme? Ajá. No, hombre, no me dijo nada. ¿En serio? No, no sé. Casi no me habla a mí, se me hace que la verdad le caigo bastante mal. Ay, por favor, Julián, ¿por qué lo dices? Bueno, no sé, no lo entiendo al señor, es muy cerrado conmigo. Es más, pienso que alguien lo obligó o le dijo que me contratara. Ay, no digas tanto. ¿No te acaba de conseguir también la telenovela donde estás trabajando? Pues precisamente eso es lo que yo no entiendo. Me da una telenovela, me consiguen una película, me hacen promoción y a mí se me hace que está enamorado de ti. ¿Sí? Bien, no empieces a inventar ahora, sí, Julián. Sí. Por favor, ¿está enamorado de mí? Por favor, claro que está enamorado de ti. ¿Cuándo acá? Pero tú no tienes la menor idea. Si no te aleguas, por favor. ¿Sabes cuánto tiempo tiene que conozco yo a Matus? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Es casado? Fue casado. Tiene más de 10 años de divorciado. Ajá. Ah, ¿qué? Ay, no me digas que estás celoso también. ¿De él? ¿Yo celoso? ¿De él? No, hombre, de él menos que de nadie, por favor. Bueno, ya, ¿eh? Mira, Julián, por favor, ya deja de decir tonterías. Yo quería hablar hoy muy en serio de otras cosas, porque... Esto no son ninguna tonterías. Yo estaba pensando, mi amor, que ya tenemos un buen rato juntos. ¿No te gustaría vivir conmigo aquí en esta casa? ¿Vivir aquí? Sería más cómodo para ti, ¿no? Bueno... no sé. ¿Cómo no vas a saber, Julián? Si casi siempre comes aquí, casi siempre duermes aquí. Y también, bueno, de repente vas a ver tu ropa en tu departamento. Es incómodo. ¿Quién te da los llamados de trabajo? Aquí también, no tienes ni teléfono. Sí, sí, pero... Ah, claro, okay, no me quieres. Ya lo entendí perfectamente. Muy bien. Por favor, mi amor, tú sabes que te adoro. Ay, pues no se nota. ¿No, de veras? Oye, pero entiéndeme tú a mí, por favor. ¿Cómo voy a mantener esto? Ay, bueno, no lo vas a mantener solo, ¿verdad? Vamos a compartir los gastos para que no se te haga pesado. Y una... Qué linda. No te burles. No, mira, Julián, no te estés burlando en serio. Estoy hablando bien en serio, de verdad. No, sí, no me estoy burlando. ¿Tú sabes cuánto gano yo? Pues sí, sí. Por favor, con eso no nos alcanza ni para pagar un jardinero, mi amor. Bueno, entonces no te preocupes. Todo lo que tengo yo es para que lo compartamos. No, a mí no me gusta eso.
por favor. No, me da pena. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te propongo que hagamos una prueba. Si funciona, qué bueno, y si no, ya veremos. ¿Sí? Ay, dime que sí. Acaba de descubrir que le robaron acciones tanto de la productora como de la distribuidora. Y que el único ladrón no puede ser otro más que su hermano. Pues ha llegado la hora de tener una entrevista con Alex Romano, ¿verdad? Pasen, por favor. ¿Se le ofrece algo más? No, perdón, ¿se les ofrece algo? ¿Un café? ¿Un refresco? No. No, gracias. No, señorita, eso es todo. Ay, por favor, que no me interrumpa. Sí, sí. Siéntense, tengan la bondad. Gracias. Bien, ¿y en qué puedo servirles? Te presento a la señora Verónica del Valle. Un placer conocerla, señora. A sus órdenes. No, mucho gusto, ¿no? ¿Ya nos conocíamos? Sí. Hace algunos años. Caray, disculpe mi torpeza por haber olvidado un rostro tan hermoso. Pero no la recuerdo. ¿En qué puedo servirte, Raúl? Mira, yo represento los intereses de la señora del Valle. Sí. Tú sabes más que nadie y lo has sufrido más que nadie sobre los problemas de tu hermano, el juego, la droga, en fin. Bueno, un momento. ¿Qué tiene que ver mi hermano con la señora del Valle? Perdóname, pero sí tiene que ver. Las deudas de tu hermano han sido absorbidas por la señora del Valle. Aquí están unas letras de cambio. Aquí están otros documentos, copias de cheques. 300. ¡Qué barbaridad! Esto es mucho dinero. $800,000. Todo esto suma más de $3,000,000. En efecto. Bueno, pues entonces se lo cobran a mi hermanito. Nada tengo que ver en esto. El problema es que para que tu hermanito pudiera pagar estas deudas, tuvo también a bien darle a la señora del Valle las acciones de esta compañía. Es decir, una buena parte. ¿Cómo? Hazme el favor de revisarlas. Acciones. Pero no puede ser. ¡Qué barbaridad! Mira, si tenemos en cuenta que el valor de la compañía, el valor nominal, me refiero, es de $15,000,000,000, con el 55% de los de las acciones que amparan a la compañía, se es dueño de $8,250,000,000, que es exactamente la deuda de tu hermano que ha cubierto la señora del Valle. Es decir, $3,300,000. Esto es que la señora del Valle ahora es la dueña del 55% de las acciones de Romano Films. Sí, ya comprendo. Bueno, pero para coleccionar todos estos documentos debe haber un interés mucho mayor que el dinero, ¿no cree? Sí, sí la hay. Desgraciadamente usted no se acuerda de mí. Ya tiene más o menos 15 años. Cuando llegó una jovencita aquí a su oficina a pedir una oportunidad de trabajo. Oportunidad que usted quería cobrar muy cara.
por supuesto, ya no la quiso pagar. Era un precio muy alto. Y usted la quiso tomar violentamente. Pero no fue así. Yo creo que usted me va a recordar con esto, sí. Esta jovencita le dio una patada en medio de las piernas. Y usted, por venganza, hizo aparecer droga en su departamento. Hasta hubo testigos. Y la mandó 4 años a la cárcel. ¿Usted? Yo. De modo que esto, digamos que se trata de una venganza. Más o menos. Caray, qué vueltas da la vida. Hay tiempos de cobrar y hay tiempos de pagar. Bien, al grano. ¿Qué es lo que pretendes? Bueno, la señora del Valle quiere hacer valer el 55% de sus acciones para hacer algunos cambios administrativos en la compañía. Sí, ya entiendo. Y lo que quiere es quedarse con la empresa. ¿Es eso? Como usted y yo no podemos ser socios. Claro. Voy a tener que vender mis acciones. O usted venderme las suyas. Comprendo. ¿Me permite? Dora, ¿está Jiménez? Dile que voy para allá. ¿Me permite? Adelante. Te lo dije. Pasaste 15 años de tu vida tratando de llevar a cabo una venganza inútil. Alex es muy poderoso. Tiene muchos negocios, no le vas a hacer nada. En cambio, él sí te puede hacer mucho. Él puede crearte un conflicto, haciéndote una guerra violenta. Lo que pasa es que su posición política no se lo permite. Y además, a él ya no le interesa. Tenías razón, Raúl. ¿Cómo cambiamos las personas con el tiempo, verdad? Ahora que lo tengo frente de mí, siento que no le he hecho daño. Al contrario, esa venganza me ha envenenado a mí. No he podido disfrutarla. No son buenas las venganzas. Disculpen la tardanza. Bien, soy un hombre acostumbrado a los negocios, a perder y a ganar. Lo he consultado con mi asesor y estoy dispuesto a venderle, señora. ¿Está de acuerdo? Bien. Raúl, dedícate a juntar todos los documentos y cuando esté listo me llamas para firmar ante el señor notario, ¿de acuerdo? Además, tú sabes que el cine nunca fue un gran negocio para mí. Más bien lo usaba para... Bueno, pues tú sabes para qué lo usaba. Sí. Sociales, políticas. Sí, yo lo sé. Señora, ha sido un placer conocerla. La felicito por la compra y si en algo puedo ayudarla, estoy para servirle. Perdón, ¿me permites las acciones? Ah, por supuesto, claro. Gracias. Con permiso, nos vemos después. Dora, comuníqueme con el coronel Méndez. Sí, sí voy, mi amor. Sí, claro que sí. Oh, claro. A las 12 es el llamado, ¿verdad? Sí, sí, está perfecto. A las 12 voy para allá. No, sí, sí voy al llamado. Hasta luego. Así que no te gustó la ropa que te compré.
No, no es que no me haya gustado. El problema es que yo no tengo dinero para pagar esa ropa. No es para que la pagues. Tú eres un regalo mío. Yo pienso que los actores deben estar bien vestidos. Verónica, por favor, no eres mi madre. Ah, no, no. Por supuesto que no soy tu madre. Pues sí, yo sé con lo que me debo de vestir. Yo sé qué es lo que me alcanza con mi dinero. No, no quiero que después la gente diga que soy un mantenido. Julián, es que... Entiéndeme, yo lo hice pensando que... No pienses, por favor. Ese es el problema con las mujeres cuando empiezan a pensar. No te metas en mi carrera. Nunca me he metido, lo hago por ayudar. No me ayudes más, ya hiciste bastante presentándome al idiota de Matus. No quiero deberte nada, no quiero que después me vengas a cantar tú a mí que mi carrera te la debo yo. ¿Cuándo te he cantado? ¿Cuándo? Ya estoy harto de vivir en esta casa, donde no me alcanza ni para pagar el teléfono. Te la pasas buscándome, celándome, acechándome. Yo nunca te he dicho nada. Eso es lo peor de todo, que no me dices nada. Por favor, no grites, ¿eh? No estoy sorda. Además, si tu problema es vivir en esta casa, es tu problema. No pienses que porque estoy enamorada de ti voy a permitir que me vengas a gritar a mi casa. No tienes ninguna obligación, no estás encadenado, así que puedes hacer lo que se te dé la gana. Pues ya me voy. Pues adiós. Pues adiós. Tú sabes que me robaste y que te puedo meter a la cárcel. Y esa estúpida que le vendiste las acciones me acaba de quitar la compañía de cine. Maldita la hora en que naciste. Toda la vida ha sido una carga para mí. Eres un vicioso inútil y no te mato porque eres mi hermano. Levántelo. Te vas a largar del país y te juro que si regresas, te mato. Llévenselo. Ese es el problema con las mujeres cuando empiezan a pensar. No te metas en mi carrera. Pues nunca me he metido, lo hago por ayudar. No me ayudes, hiciste bastante presentándome al idiota de Matus. No quiero que después la gente diga que gracias a ti o que tú me vengas a cantar que... ¿Cuándo te he cantado yo algo? Ya estoy harto de vivir en esta casa donde no me alcanza ni para pagar el teléfono. Que estés buscándome, celándome, acechándome. ¿Cuándo te he dicho algo? Eso es lo peor de todo, que no me dices nada. Oye, no empieces a gritar, ¿eh? Porque no estoy sorda. Además, si tu problema es vivir aquí, pues es tu problema. No pienses que porque estoy enamorada de ti te voy a permitir que vengas a gritar en mi propia casa. Estás encadenado, no tienes ninguna obligación. Así que puedes hacer lo que se te dé la gana. Pues ya me voy. Pues adiós. Temprano. Quería pedirte una disculpa por... Bueno, pues, por las escenas que hice ayer y los gritos y todo esto, ¿no? No te preocupes. Y... también, bueno, he estado pensando y... que en las últimas semanas hemos estado discutiendo de todo y... hemos tenido algunos problemas...
Bueno, yo sé que es por culpa mía todo. Estoy muy nervioso porque... pues por mi trabajo, por mi telenovela, por esta última película. Y no sé. Bueno, estoy cansado. Y había estado pensando en... pues en tomarme unas vacaciones y... y estaba pensando en irme a Europa. ¿Europa? Bueno, sí. Quiero conocer Europa. ¿Y con quién? ¿Se puede saber? Perdón. No preguntas. No pensé que esto se fuera a terminar tan rápido. Bueno, me doy cuenta que a ti te gusta ir muy rápido en todo. En la vida. ¿Quieres que te ayude a empacar tus cosas? No, gracias. Ya mandaré yo a alguien a que venga a recogerlo. Con permiso, me voy a dar un baño porque tengo muchas cosas que hacer. No, pero espera, por favor. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cuándo te vas? No sé. En lo que arreglo mis papeles, mi visa, mi pasaporte, será una semana o dos. Pero yo te estaré hablando antes de que me vaya de viaje. No tienes para qué llamarme. Buen viaje. Está bien. Gracias. Ya tenemos más de 6 meses viviendo juntos, Ana. ¿6 meses? ¡Más peor! ¡Peor todavía! 6 meses tienes viviendo con él. ¿Y cuánta lana te ha bajado? Ah, ¿cómo no, mi reina? Ay, ¿no vas a venir a mí con que te tiene un departamento de lujo y que te está dando pipirín y te está pagando tus gastos? ¿A poco te lo llevaste a vivir a la casota? ¡Uy, mi reina! Pues más te vale que revises ahí tus figuritas esas de Jotit que tienes. Te adornó. Ya te debe haber pellizcado 2 que 3 para empeñarlas. Y si te descuidas, te bajas a la moto, el güey ese. ¿Por qué hablas tan mal de él? ¿Por qué lo odias de veras? ¡Porque lo odio! ¡Porque lo odio! ¿Cómo no lo voy a odiar? Y mira nada más cómo te tiene de desmejorada. Ya no vas al patronato y ya ni me pelas a mí. Estás muy cambiada, mi reina. A ver, ya sabe el juez ese a qué se dedica. ¿A qué? ¿A qué? ¿Está la cosa esa de la mendigada? No, pues, ¿cómo le voy a decir? No me va a entender nada. ¿Cómo que no va a entender? Si te quiere, lo tiene que entender. ¿Cuándo se lo vas a decir? A ver. Tampoco contarlo así. El momento justo para decírselo. No encuentro el momento. Es en el momento del... Hoy me haces pegar unos corajes tú a mí. Me vas a matar de una bilis. Y una vez me voy a mojar para que me lleve la tiznada ya. Y ojalá que te dé gripa para que se te quite la... Mira, yo tengo muchos años en este negocio. Y he visto a muchos jóvenes entrar apoyados por sus padres o por sus padrinos o por lo que tú quieras. La industria les ha dado buenas oportunidades. Los hemos visto crecer, ser importantes y desaparecer por torpes y vanidosos. Julián ha comenzado a creerse importante. Porque de pronto todo lo bueno se le vino encima. Y no está acostumbrado a un éxito tan rápido. Entonces comienza a sentirse indispensable y empieza a enseñar el cobre. Es una etapa muy normal a su edad. Porque si la juventud supiera
y la vejez pudiera, todo sería perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los planes de trabajo que tenemos con él habrá que cancelarlos. No. Yo no quiero hacerle daño. Pero tampoco tienes por qué ayudarlo, si no te lo agradece. Sí, tampoco quiero su agradecimiento. Quiere su amor. Él no te va a poder amar por ahora. Solo se ama a sí mismo. Bueno, así son las cosas. Tú amas a quien no te ama. Y yo amo a quien no me ama. ¿Estás enamorado? ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? No tenía caso decirte nada. Bueno, me voy. Como te decía, yo no quiero que pienses que me caes mal. Lo que pasa es que quiero mucho a Verónica. Y sé que tú no eres el hombre adecuado para ella en este momento. A ti te interesan otras cosas, te interesa tu carrera. En fin, tú lo sabes mejor que yo. Pero no quiero que te vayas sin que sepas una cosa. A ella le debes todo lo que has hecho hasta ahora. Ella me pidió hacerte la prueba. Ella luchó por darte la telenovela. Y la última película que hiciste, se la debes a ella. ¿Dónde está? ¿Cuándo se va? Hoy. Mucha la jala, se reviente el avión de allá arriba. Oh, Rana, no seas así. ¿No, verdad? ¿Qué necesidad hay de matar a 300 cristianos nomás para que se muera el muchacho ese? Ay, mi reina, hasta me deprimes. Ah, ya me voy a trabajar yo. Ches hombres. Limosnita, por el amor de Dios. Necesito que me cambie este amuleto por otro para que se me quite lo estúpido. No sé por qué haces esto. Ya me lo dirás después. Ahorita vine a pedirte perdón. ¿Está bien? Ya se fue. Quiero pedirte que me ayudes. Pero no en mi carrera, sino en mi vida personal. Que me ayudes a que se me quite lo egoísta, lo vanidoso, lo soberbio. Con tu amor. Y te juro que te voy a amar toda la vida. No. No hables de toda la vida. Vamos a disfrutarlo el tiempo que dure.